Entre los dos, ¿no? Entonces, las integrantes de la Asociación Civil Manos Unidas de Tarapoto se trasladaron hasta la provincia de Picota para brindar apoyo a la señora Isaura Satalaya Tapujima, de 75 años de edad, quien sufre de diabetes y desnutrición crónica. La anciana, que fue abandonada por sus 6 hijos, vive postrada en cama sin poderse levantar. Tiene ambos pies con heridas debido a la enfermedad. Seilit Paredes Pérez, conocida como la payasita solidaria de Picota, solicitó ayuda a la organización de la señora Miriam Pinchidas. En este caso yo trabajo apoyando a las personas cuando vienen, me buscan, ¿no? Soy más conocida como la payasita solidaria, por eso verás mi maquillaje, estaba justo cambiándome. Y la señora Isaura tiene 75 años con diagnóstico diabetes mellitus. Y aparte de ello, tiene ambos pies diabéticos. Uno ya logramos curarlo, que era en esta parte. Ya está sano el pie. Y tiene una trombosis en el pie izquierdo, a la altura de la rodilla. La señora cuando viene estaba con anemia severa, desnutrición. Ya está mejorando gracias a que nos están donando glucerna, nos están donando tiras a cuchet para medirle el azúcar. Como sabrás, paciente diabético hay que llevar un control preciso del azúcar todos los días. Se le está administrando vía endovenoso meropenem de 1 gramo y el meropenem está bien elevado ahora. Entonces, para ello yo he estado buscando ayuda para lograr conseguir, porque como verás, la señora es una persona de muy, muy bajos recursos económicos y no cuenta. Tener diabetes y tratarla es bien complicado, peor si no tenemos los medios. Manos Unidas hizo entrega de un colchón quirúrgico para evitar las escaras en su cuerpo. Además, ropa y medicinas para la humilde madre. Sí, de verdad rescatar que siempre hay gente buena que ve a veces casos así terribles, como el caso de la señora Isaura, que nos pide ayuda, ¿no? Toda vez que esta humilde ciudadana de acá de Picota tiene 6 hijos, pero de los 6 hijos ninguno se hace cargo de ella. Solamente está con su viejito, entre los dos, ¿no? Entonces es necesario que los que le rodean siempre puedan estar pidiendo la ayuda. Y bueno, ¿no? A Dios gracias, recibimos un colchón antiescaras del ingeniero Jorge Panduro, que nos hizo llegar, lo usó en la época que también estaba delicadito de salud, y cuando ya no lo usan, entonces ellos nos llaman para que nosotros podamos darle un buen uso. Como sabíamos que la señora está postrada por esta terrible lesión que le produce la diabetes, ¿no? en su pierna, y comienzan pues las escaras ya a producirse cuando hay mucho tiempo que está echado, ¿no? Entonces ese colchón, que tiene un costo considerable, que no está al alcance de las personas, es cedido en cesión de uso a las personas solamente hasta el tiempo ya que ellos puedan ya recuperarse. Cuando se recuperan, ya la familia nos tiene que devolver para que nosotros, debidamente esterilizado, podemos entregar también a otra persona que le sirve, y de esa manera podemos ir sirviendo a más personas, ¿no? Miriam Pinchi Idaza, presidenta de Manos Unidas, agradeció a las personas y empresas que se suman con la ayuda para que la asociación siga brindando ayuda solidaria a personas y familias de escasos recursos económicos. Adicional a esto, siempre hay gente que nos dona medicinas, nos dona pañales, nos dona cosas que nosotros, en un momento que nos solicitan, podemos venir, entregar para ese alivio, ¿no? Entonces, en este momento se ha traído medicinas, se ha traído suero para lavarle esa herida terrible que tiene en el pie la señora, se ha traído insulina y bueno, ¿no? Un dinero y también sus ropas y sobre todo el cariño. El venir a decirle que no está sola, que siempre habrá un pueblo grande y generoso
que siempre está pensando en los humildes, en los pobres, en aquellos que no tienen realmente una posibilidad de poder asistir a un tratamiento de clínica particular y todo lo demás. Sigan ayudándonos, sigan apoyándonos. Cosas que ya por diversas enfermedades, si ya uno se ha recuperado, dando gracias a Dios, como es este caso de quien nos dona estas cosas. Entonces hay que compartir con la gente humilde. La anciana agradeció por el apoyo de la organización Manos Unidas y contó sobre su delicada salud en la que se encuentra. Bueno, yo mantenimiento. ¿Quién te apoya? Bueno, este chico me apoya a mí también. Ya, ¿tienes herida? Sí, acá tengo. ¿Cómo te salió? Sí, está. Bueno, sí, ha salido ¿Cuánto tiempo estás con la herida? Hace 4 meses. 4 meses. Uh-huh. ¿Ya no puedes caminar? No, no he podido caminar hasta ahorita, no puedo caminar. ¿Qué te parece la ayuda de Manos Unidas? ¿Quién me ayuda? ¿Qué te parece la ayuda? Sí. Cualquier ayuda lo pueden hacer llegar al Jirón Arica 467 o de lo contrario, pueden llamar al siguiente número celular 901-134-679, referencia altura de la Iglesia Evangélica Seguidora de Cristo en la provincia de Picota. Se le infla el